Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión. A vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Es que esto se parece a Lou Reed. No man, no man, no te quedes en silencio si te digo que sí. ¿Por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual. Terminado en empate el encuentro entre Temperley y Huracán, 0-0, una gran actuación de Marcos Díaz, el arquero de Quemero, le impidió a Temperley llevarse los 3 puntos en esta fecha número 13 del torneo Julio Humberto Grondona. Indudablemente fue así porque Temperley fue protagonista desde el primero al último de los minutos de este partido que debió ganar y que no lo consiguió en parte por imprecisiones a la hora de definir, pero fundamentalmente porque la labor del arquero de Huracán fue absolutamente brillante. Temperley fue un equipo concentrado, parejo, que tuvo sacrificio, que tuvo buen fútbol, que creó las mejores situaciones del partido, pero en la gran mayoría de los casos se encontró con la monumental figura del arquero Marcos Díaz, que impidió que Temperley se llevara los 3 puntos que mereció desde muy temprano, desde un primer tiempo en el que jugó también muy buen partido. 2 derrotas y 1 empate para Temperley en las últimas 3 presentaciones, pero el desarrollo futbolístico ha sido bueno del equipo de Ricardo Reza, que tiene que enfrentar a Chicago en la próxima fecha. En Todo por Temperley, la palabra de los protagonistas. Es una lástima, no solo la mía, sino la cantidad de situaciones que generó el equipo, que la verdad predominamos todo el partido, fuimos protagonistas, pero bueno, nos faltó ese poquito para convertir y ganar. Nuestra primera premisa era hacernos fuerte de local. Hasta ahora no pudimos conseguir los puntos de local que queríamos. Nos costó el último partido con San Juan, donde perdimos un partido donde también habíamos generado situaciones y nos convertimos. Y lo mismo, creo que es una falencia a mejorar y a trabajar. Y bueno, es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Hacernos fuerte y conseguir puntos, porque la meta es sumar. Había acostumbrado un poco a jugar así. El semestre pasado con Juan Dineno nos habíamos entendido muy bien y genera que cuando tenés 2 puntas uno a veces se lleva la marca para que el otro quede libre, pero bueno, este es un nuevo sistema donde nos estamos acomodando y también es ventajoso para el centro delantero porque llega para los costados y tiene que terminarlo con el 9, pero bueno, más allá de eso hay que trabajar, seguir mejorando para bueno, hacernos fuertes. Uno trata de su lugar, aportar lo que viene haciendo en la carrera, tratar de jugar a los 90 minutos concentrado y bueno, a pesar de que hoy no vamos, a mi parecer, con la mano vacía porque nos merecíamos los 3 puntos, estamos contentos con el rendimiento. La verdad que lo veo muy bien, Boja nos da mucha presencia ahí atrás en el fondo y no tiene ningún tipo de problema por el sector izquierdo, obviamente que no es fácil y es un esfuerzo doble. Por eso también se lo reconocemos. Y está todo muy parejo y estamos todos peleando un puesto constantemente.
pero acá lo más importante en Temperley y lo más importante es mantenernos en primera. Queríamos ganar este partido, lo planteamos así de entrada, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para tratar de quedar los tres puntos. Creo que Huracán no nos inquietó demasiado y bueno, el arquero de ellos tapó varias pelotas muy importantes y nos vamos con ese sabor amargo de no poder ganar cuando hicimos las cosas bien. Jugamos bien, creamos muchas situaciones, nos faltó por ahí el último pase que nos lleva por ahí a la definición un poco más tranquilo y bueno, nos vamos un poco tristes porque creo que merecimos ganar, dejar los tres puntos en casa y bueno, nos tocó empatar. De todas maneras se suma y bueno, hay que estar tranquilo y en la semana entrenar y mejorar las cosas que por ahí fallamos. Pero bueno, ellos vienen a buscar a hacer su juego, cada uno trata de sacar ventajas de lo que sea y bueno, creo que él sacaba ventaja del tiempo, yo no lo pude, tampoco le pudimos hacer un gol, entonces no había forma de apurarlo un poquito. Sí, yo creo que sí, hay que hacer un esfuerzo por ahí también a la hora de marcar para no dejar solo, en mi caso, a Chimino. Habían veces que bueno, que por ahí quedaba solo, que le entraban dos contra uno. Pero bueno, son cosas que hay que jugársela porque en esta división es así, nosotros tenemos que atacar. Y bueno, no podemos dejarlo tampoco a Juan solo porque si no es muy complicado, hay siempre cuatro defensores y los centrales siempre lo chocan de todos lados, entonces nosotros tenemos que tratar de llegar, Eduardo también, pero bueno, hay que jugársela y tratar de estar más tranquilo y de, como te decía, mejorar el último pase que es lo que nos está faltando. Ay, celeste, regálame un sol. Hasta acá, todo por Temperley TV.